maravillosa de paletas padrísimas que me encantaron. Y ese niño también hechecito. Qué bien hechos son, ¿verdad? Yo sí soy medio, o sea, cuando te das cuenta cuando hay gente con más facilidad que otra, ¿no? Pues vamos a hacer, porque a mí lo mío sí me sale también en la cocina. Voy a hacer unas brochetas de atún que están facilísimas de hacer, señora, y les van a encantar. Vamos a mezclar atún fresco, soya y agua, por favor, en ese bowl. Atún fresco, ya está, soya, muy bien. Aquí viene, puede usted, y agua. Puede usar soya baja en sodio, que es muy buena también. Y bueno, yo aquí ya tengo unos palitos de bambú, que los quiero cortar todos del mismo tamaño. Claro, si se dejan. Pártelos, Manny, pártelos. No. Sí. Esto para esto es ese hoyito, mocosos. Oh my God. Entonces. A ver, Manny, a ver si ya me perdonaron. Oigan, chavos, ¿se les antoja la comida? No me han perdonado. No, te han perdonado. ¿Sabes eso que amerita? ¿Qué? Que vuelva yo a hablar mal de ellos y peor. ¿Y peor? Sí, y peor todavía. Sí, puro. ¡Ay, qué sentido! Los grillos, hasta parecen los de grillos, de los quinta. Grillos, los grillos. Los grillos. Miren, Mael, quita tus grillos que tú no estás comprando pleitos ajenos, ¿eh? Número uno. ¿Y ustedes? ¿Saben quiénes me caen más gordos y van Armando? Porque le hacen caso a Cristian. Sí, ¿verdad, hijo mío? Ellos me caen más gordos porque allí van de chimiscoleros. Borregos. De chimiscoleros. Así es. Oigan, vamos a hacer estas brochetas de atún. Están facilísimas de hacer. Y les quería decir que en nuestras redes sociales ya están todas las recetas allá arriba. Puede usted buscarnos a través de Facebook, que es Cocinemos Juntos Cadena 3. A través de intercambio de recetas Cocinemos Juntos. ¿Qué tal que hagamos? Fíjese muy bien. Usted y yo un deal. Mal que nos mándenos su video, por favor, con saludos. Va a estar divertidísimo eso, que se nos pueda saludar. Y lo pasamos aquí en la televisión. Y mando a través de Facebook, me están diciendo a través del chícharo, por favor, y ahí lo bajamos y nos los mandamos. Y luego también tenemos un Twitter que es @manimunoz. @algazana-14 y mi Facebook que está en nombre de Betina Salazar, doble T y latina, Betina Salazar. A las 12 de la noche pongo fotos mías sin traje de baño. A las 12, Mani. Las quito rápido, porque se asustan. Se asustan. ¿Vean, chamacos, que ustedes las veían? Hasta me decían, me gustó tu traje azul y me gusta. Olga Sana, ¿qué les hiciste tanto que hasta ay, no sé, pero ahora voy a hablar mal y peor y ya, Mani, uno quiere ser buena gente y no te dejan, no te dejan ser buena onda. ¿Pero qué les hiciste? O sea, nada más, yo no entiendo a qué horas te peleaste con todo el staff. Yo nada más fue con el Cristian y Cristian. No, mi niño, yo hablé mal de Cristian nada más. Y yo lo único que sé es que un día sí les dijo a todos los del staff de la tarde, ustedes son mucho mejores que los de... Por ahí empezó, ¿verdad? ¿Te acuerdas? Mani, te vas al congelador, Mani. ¿Por qué me vas a ir al congelador? Te vas al congelador. No dije nada mentirosa, de mentiras. Mani, te vas a ir al horno, Mani. Tío, se me va a quemar el trasero. Se me... Pues yo lo tengo congelado, no sé cuántos días tengo en el congelado. Ya sácate, desde antiguo andas ¿puedo? Ahí ya. Creo que la semana pasada antes. Dicen que ya me vaya, que ya me saque. Dile que eres parte muy importante de este programa. Yo lo no te puede sé, Mani, gracias. Sí, sí. Ah, está hablando el mero jefe. Sí, jefecito, sí. Que me traten con más respeto, ¿eh? ¿Mande? Ahí me mantengo jovencita. Pues ya no voy a hablar, ni los va a tomar en cuenta. Vente, mi niña. Vamos. Digo, vamos, dice Mani. Dice Mani, vamos. Mira qué rica. Qué rico. Hijo, está buenísimo. El atún se ve delicioso. Eso desayuné hoy un sándwich de atún. Ah, sí. Pero no de este atún, atún de lata. Ah, no, atún. De bolsa. Exactamente. Lo dejamos marinando durante, fíjese muy bien, unos 30 minutos. Y voy a usar wasabi. Wasabi es una raíz fuerte y usted la puede conseguir en cualquier tienda, en cualquier súper. El sabor es muy especial, señora. Es un sabor muy fuerte, es una raíz fuerte. A mucha gente no le gusta, es para que usted se imagine, es lo verdecito que se le pone cuando vamos y compramos sushi. ¡Ay, un día me lo comí! Híjole, pobre de tu nariz. Era mucho, era así, Mani. Pobre de tu nariz, sí. O sea, qué barbaridad. Y bueno, vamos a mezclar para hacer un sabor mucho más agradable, vamos a poner mayonesa. Claro. Y todo el mundo, no, pero no, pero dice la cocina que pensaban que eras era sí, guacamole. Sí, pensé que era guacamole. Todo el mundo lo piensa, no te preocupes, o sea, no eres la primera, o sea, todo el mundo piensa diferente.
Y a todo mundo hay que explicarles, es una cocina que nosotros no conocemos, o sea, no tenemos que cocinar y saber de todo. Claro, claro. Miren nada más qué delicia. Ay, qué bonito. ¿Se les apetece, mi querido staff? Ahora no les vamos a dar, como no contestan. No les doy. Olga Sanasí está muy enojado el staff que contigo está. Es Cristian el que los pone en mi contra, Mani. Es Cristian apestoso. No, no es apestoso, está bien perfumado. Pero yo lo huelo bien rico. Él no sabe, Mani, con quién yo mantengo amistad en esta empresa. ¿De verdad? Él no, ni se lo imagina el mequetrefe. Basta un botón que yo prima para que tú, mira, adiós. Un botón que yo apriete, adiós. No, está bien, me quedas bien. No sé, la que se vaya sea yo. Miren nada más, tenemos jengibre, el jengibre también lo podemos comprar, ya está macerado, lo venden en unos botecitos a muy buen precio, el wasabi también. Y miren las brochetas de atún que tenemos listas, muy lindas. Muy lindas, está. Que esté muy bien sellado, pero con el corazón rojo. Ok. ¿Okay? De amor el corazón. Ahí está. La receta del día de hoy, muy fácil de hacer, una deliciosa botana que la verdad les va a encantar. Vamos a ir a un corte comercial, no se vaya, esto es Cocinemos Juntos. Ahorita venimos. ¡Bravo! Ahí está, para que no me regañen de gente que te volví a ver. Momento, Manny Muñoz y mi querido Zeus, de la presentación final de todo lo que... ¡Tu dedo! Oigan, me sigue doliendo mi dedo. ¿Por qué será? Ya hace mucho tiempo que lo tengo así y me sigue molestando. Pero dicen que no se me va a caer la uña. No, ya no. Lo tengo como dormido. No, ya no se te va a caer, ¿eh? No. Ya no. No, ya no. Pero no lo puedo hacer ningún movimiento todavía con el no, dedo. Pero tú haces ejercicio. Es wichi, wichi araña, subió su tal araña, vino la lluvia y se la llevó. Y ahora ya salió el sol y se secó la lluvia. Y wichi, wichi araña subió otra vez trepó. ¡Eso, bueno! ¡Cuídate, apláudeme a mí, apláudeme a mí! ¡Bravo, bravo! ¡Oiga, sana! Mani, tienes un celular porque yo no traigo crédito para hablarle a mi amigo el alto ejecutivo. ¿Eh? ¡Olé, olé, olé, olé! ¡Olé! Pues el día de hoy hicimos unas platillas muy, muy ricos. Empezamos por unas tapas de pan rústico con una ensalada fresca con queso de cabra y albahaca. La verdad estuvo delicioso, muy, muy rico. La toma que podemos ver por ahí está espectacular. Gracias, Pepillo, de verdad. Gracias al Papitas, porque gracias a ellos podemos ver estos product shots que finalmente los tenemos aquí, tan ricos, tan apetitosos. Luego hicimos esas paletas de mousse, que aprendimos el mousse, que bueno, ya quedé con Zeus que la semana que entra tiene que venir a hacer aquí el mousse, porque lo va a hacer con despacito y no nada más contadito y platicadito, lo vamos a hacer físicamente. Después, nada más, aparte eso, la mariposita se come, ¿eh? No crean que no, se come, todo, absolutamente todo se come. Esos transfers también por ahí los vemos. Muchísimas gracias, Zeus, que estuviste con nosotros, un placer. Un placer, gracias. Y luego hicimos esas brochetas de atún, una deliciosa botana. Miren nada más cómo quedó perfectamente bien rojo el centro del platillo, del atún, perdón, con una cama de berros. Hicimos una mayonesa de wasabi, que nos tardamos más en ir a comprar la mayonesa que en hacerlo. O sea, así es. Mezclamos nada más la mayonesa con el wasabi. Ya explicamos que el wasabi lo puede encontrar usted en cualquier súper. Ahí lo estamos viendo, miren nada más que delicia. Y queda un espectáculo. Tenga usted un excelente día, Zeus. Muchísimas gracias, Olga Sana. Gracias. No, al contrario, mi niño. Dios los bendiga y nos vemos mañana. Nada más usted, público bonito, cabina y cocina. Estos mequetrefes apestosos, no los saludo. Te van a dejar de hablar, están como que haciendo una agenda de los días que los vas insultando. Entonces se van acumulando los días. No los insultes, diles que los quieres hoy. Los quiero hoy, mañana no sé. Por eso, chicos, los quiero. ¡Ay, barberos, barberos! Tengo un excelente día, nos vemos mañana a las 11 de la mañana aquí en Cocinemos Juntos. Bye. Vente, yo van a despedir, córrele a despedir, córrele. ¡Órale! ¡Órale! ¡Dile adiós!